Vale, gente. Vale, pues... buen día. Por la mañana parece que es. Aquí ya casi que también. ¿Qué hora es? Las 3, bueno, las 3. Vale, vale, aún. Vale, a ver, gente. Se viene capitulazo. Vais a ver por qué. Vamos a cocinar un poco esto primero. Esto y vamos a dejar esto aquí. Vale, a ver, primero de todo comprobamos, aquí solo queda madera y los dos huevos de dragón. No hay nada y no hay nada. Ok, aquí que tenemos, tengo 19 encima. ¡Buah! ¡Platita para la casa! Vaya farmeos, tío. Vale, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo. Lo primero de todo, lo tengo mejorado al máximo todo, la armadura. Creo que voy a mejorar el escudo, tío. Pues nos hacemos una espada de plata. Espíritu, ¿qué coño es espíritu, tío? Vale, voy a tener que ir un momento a pillar corteza ancestral, pero eso no sé dónde. Y comprar carne de Ine. Creo que lo que vamos a hacer, también necesitaré para el arco un poco de viscosidad. Quiero ir a matar al tuétano por segunda vez. Y no sé si ir con el escarchador, que también necesitamos corteza. Tengo que pillar como 100 de corteza o algo así. Y carne de Ymir, 5. Pero el otro me pedía también para mejorar, yo que sé, bastante más, ¿no? A ver. Es que no sé qué haré, si mejorar el martillo o hacerme una maza de hierro. Voy a coger un momento la maza. A ver. O sea, la maza, subirla, me cuesta 2 de carne. Cuando crearla, me cuesta 4. Y el descansador, 5. O sea... una de 15 compraré. Compraré 15. No sé si mejorar el escudo. El de hierro me molaba mucho, tío. Yo supongo que es hora de... de mejorar el que tengo. Que por cierto, no me va a quedar madera. Pues venga, primera mejora, el escudo.
¡Buah! 20. Calidad 3. Ah, calidad máxima, el 3. Ah, no me acordaba, tío. Que eran 3 el escudo. Vale. Esto sigue sin caber. Deja de mirar una cosa. Upgrade. Maza de bronce. Trofe de bronce. No tengo. Casi, pero no. Creo que mejor me hago la de hierro, ¿no? Maza de hierro, niño. No tengo, ¿no? Creada maza de hierro. No. Pues voy a fabricar maza de hierro, tío. Me he quedado sin madera, tío. Me he quedado sin nada. No tengo nada de nada, tío. Tanta fundición. Vale, necesito pieles. Y hierro. Vamos a ver. Aquí está. Maza de hierro, nene. Elaborar. A ver, en verdad la he creado demasiado pronto. Quería mirar esto. 55, vale, ya es más. Y energía 200. Ahí, hermano, energía 200. Y para subirla, que necesitamos 10 más de hierro. Bueno, ya puedo dejar la plata. Upgrade. Serían 20 más. Mejorarla un nivel más. ¿Cuánto tengo? 31. Pues creo que ya está, ¿no? O... sí, va. Creo que de momento. Porque es que... a ver... para craftear esto necesito 5 de hierro. La espada. Vamos a dormir. Tampoco quiero reventar el hierro, tío. Tengo cosas por hacer aún con hierro. Hemos dicho que... entonces, no sé qué hacer con el mazo de hierro, tío. Están pegando, ¿no, tío? Están pegando, hostia. A ver. Son 20. Subirla al 3. Venga, va. Niquelado.
Vale, pues ahora lo que voy a ir a hacer, vamos a ir a farmear la corteza. ¿Y qué más? Creo que el martillo me la voy a jugar y me haré el de plata, tío. Nos la jugamos como ramos. Mierda, las pieles, tío, no caben aún. Vale, vamos, vamos, vamos. Necesito el hacha, tío. La voy a cambiar por la más. Vale, y nos vamos. Nos vamos un momento a pillar rápido. Voy a ir a... No sería lo más rápido, pero creo que va tan... Ah, voy al vendedor, es verdad, y compro carne de Ymir. Vale, vale. Con esto me llega. Además, voy a llevarme esto para vender. ¿Y qué más? Estamos hablando de unos 15 de carne. Yo supongo que quizás más adelante pide, o sea, que voy a comprar 20 por si acaso. Así que vamos a el vendedor. Voy a ir primero al vendedor para no olvidarme. Voy a comprar 10. Hay que traer más pasta. ¿Cuánto cuesta? Está escrito bien. Vale, vamos a pillar corteza. Pedazo de tormenta, tío. Están cargados de cofre. Claro, para de darle al cofre, anda. Pluma, pluma. Necesito pluma.
una cripta hundida en... No, una cripta, una cámara funeraria hundida en el cobre. No sé si es una bugueada o algo topepino. Eso es lo que estoy buscando, viejosidad, tío. Ahí hay un árbol. Esto es un élite topepino. Guau, wow, de 2 estrellas. Por eso está lila, es súper lila. Qué guapo. ¿Cuánto tiempo es de estar en los pantanos? Mira. Es enorme. ¡Ah! He comprado un puñado de cebos. Pensaba que compraba... ¡Hola! ¡Qué mierda! ¿Qué ha pasado, tío? Madre mía. Bah, no sé si llega. Creo que sí.
Buah, pedazo de sanguijuela, qué asco, tío. Era enorme. ¿Está esperando a que me caiga o algo o qué? Qué asco, tío. Mal rollo. Espero pillarlo, tío. La palmo, la palmo. La palmo, no tengo botis. No tengo botis. La palmo. La palmo, tío. Me cago en la puta. ¡Ah! ¡A dos de vida! ¡A dos de vida! He cogido cinco solo, tío. ¿Han caído abajo o algo? No tienes arrow. Corteza. Corteza, corteza, tío. Que me llevo 100, ¿no? El problema es la viejosidad, tío, que yo creo que me pedirá bastante más, ¿sabes? Buah, bloqueada en el momento, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se la ha comido?
no tengo papeo, ¿eh? Tío, me he separado, tío. No me jodas, no. Ahora sí que me palmo. Voy a intentar acercarme a la casa, tío. Para estar cerca del loot, tío. Que me imaginaba que me encontraría más viejosidad y tal, si también estás más cerca. Ah, pues no palmo, no palmo. Voy a seguir calando un poco entonces. Vendrá por defensa ancestral y virginidad a muerte. Esto no se puede talar, ¿no? Esto tampoco. Pues venga, va, me la juego así. Vámonos. ¿Qué hago, tío? Compro muchos cebos en los tiros. Los voy a dejar aquí. Ya está. Problema resuelto. Creo que también dejaré dinero en esta casa. Mira lo que tengo aquí. Por cierto, ¿la caña? ¿Dónde está la caña? A ver, vamos a dormir. Que pase el día y hacemos recuento. Bueno, espera un momento. Porque ahora dice que hay enemigos. Toma ya. Buenos días, ahí sentado. ¡Buah! Venga tú aquí, ¿eh? Vale, gente. Empezamos. El cebo está aquí. ¿Qué más? Carne y mi. 14. Y viscosidad 10, 15. Y aquí tengo un poco más. 9. 24. Corteza tenemos. 11 por aquí. Aquí no hay más. Aquí no. Y ya está. Vale. Pues. Thank you.
Vale, a ver. ¿Qué fabricamos ahora primero? Fabricamos el arco. Pues nada. Ha llegado el momento. ¿Qué más necesito? Ya está. A ver, por curiosidad. Perforante 47. El mío 51. Pero tiene 5 de veneno. Y es el nivel 1. El mío está al nivel máximo. Y de resistencia tiene 100. Este 251. Retroceso 20. Vale, pues venga. Colmillo de Draug. ¡Buah! A ver. ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Qué locura es esta! ¡Hola! Vamos a mejorar esta locura. A ver, te pide viscosidad y corteza, pero menos. A ver, lo siguiente es 50, ya casi igual. Y veneno 10, sigue siendo lo mismo, ¿no? Veneno. Ah, no, un poco más. Me voy a gastar la plata en el arco. Venga, va. Vale, pide 4, 4, 10 y 20 de plata. ¡Fua! 20 más. Al nivel 2. O sea que voy a tener que pillar 40 hasta el nivel 3. 53. Ahora ya más perforante que este. Y 15 de veneno. Pues pillamos 30 y 30 por si acaso, tío. Que no falte para largo, peña. Es grave. Colmillo de Draug. Ahí va. ¡Buah! 30. 30, 15, 16, 56 de perforante. 20 de veneno. Venga, va. Calidad máxima. Ok, pues. Arco hecho, tío. Y parece un arco fresquísimo. Y está tan guapo, tío. Holy shit, tío. ¿Cómo está tan guapo? Guau, guau, guau. A ver, a ver, a ver. Hueco para el arco, viejo ya, aquí. La maza de hierro me la voy a poner ya aquí. Que vamos a ir a por el tuétano otra vez. Y corteza, de momento no nos pide más. ¡Oh, viscosidad! Solo me queda 2. ¡Wow! Al límite, ¿eh? Al límite. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer... Antes que el escarchado. El escarchador. ¿Cómo hacemos escarchador? O primero la espada, ¿no, tío? Te aseguro la plata, tío, con la espada. Es lo que más uso. Ok. ¿40 de plata y 5 de hierro, chaval? Es un puñado, ¿no? Venga, dame la resopla, tío. O hago el escarchador primero. Nada, venga. Vamos a chuparlo. Vamos allá, tío. Un puñado, nos piden un puñado de todo, tío. Y madera, ¿no? También encima. Ah, no la puedo hacer porque... Ah, sí, espada de plata. ¡Fua! Allá vamos. ¡Fua! A ver, vamos a verla. A ver, el mango. El mango es muy parecido a la de hierro, ¿eh? Sí, en sí es muy parecida. Es como más delgada, ¿no? Como más fina.
¿Cuánto cuesta mejorarlo? 20 de plata. 20 de plata. A ver, esto es lo que me queda. Grave, espada de plata. Nivel 2. A ver, ¿cuánto mete? 40 de plata. Tajante 87. Espíritu 40, no sé qué es. Es lo que hay, tío. 40. ¡Buah! Espada de plata. Grave. ¡Ya! ¿Cuánto pide ahora? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡Sí, cinta! ¡No! ¡No! ¡Cinta de plata! No, tío, no puede ser. Y 9 de hierro, ¿eh? No sé por qué me sobra, pero... Sería el nivel máximo ya. 93 de tajante, 45 de espíritu. Tío, gente, hay que hacerlo. Hay que sacrificar. O sea, liquidaré la plata, solo me quedarán 37. Quiere decir que si me quisiera hacer el escarchador, no lo podré mejorar, pero lo podré hacer al nivel 1. Pero, el escudo ya lo tengo. Armadura, arco, también lo tengo todo. Y no tengo nada más por hacer, ¿no? ¿Verdad? Pues, gente, vamos allá. Espada de plata. ¡Buah! ¡Dios! ¡Sí, cinta! ¡Sí, cinta de plata! Mejorar. ¡Buah! ¡Dios! Es el máximo. Calidad máxima, ¿vale? Ahora ya solo me queda... Si quiero hacerme el escarchador. ...35 de azul de eso. Y me quedo sin plata, pero es que no sé para qué más quiero la plata ahora mismo. Seguro que para algo me surgirá, pero ahora... No, no me acuerdo, así que... Vamos allá. Pillamos... Y venga. Escarchador. ¡Buah! Allá va. Objeto nuevo. A ver. ¡Hola! ¡Es de una mano! Me pensaba que era de dos. ¡No lo he leído! ¡Una mano! ¡Wow! 15 de plata, mejorarlo. ¡Wow! Pero me interesa, ¿eh? ¡Wow, tío! Bueno, a ver. ¡Wow, qué guapo! ¡Wow, el arco sí que está guapo! Gente... Nos toca ir a por el tuétano por segunda vez. Está todo preparado. Tenemos de todo. Y vamos a empezar por aquí, dejando esto aquí. Vamos a dejar esto. Esto también.
carne de Ymir. ¿No ha sobrado todo eso? La corteza la vamos a dejar arriba. Vale, y voy a ir. Vamos a ir con la maza esta. Esto lo vamos a dejar. La espada también. La de plata, tío. Como más delgada, así que se ve. Y voy a ponerme este para probarlo. Contundente, este 67. Este 35, mucho menos, pero tiene hacha y espíritu de no sé qué. Me llevo esta para zurrarle bien duro. Y me voy a llevar el martillo. ¿Qué? No sé si mejorarlo. O no me queda, ¿no? A ver. 9 de hierro. Me he ventilado el hierro también. Necesitaría 15. Me he ventilado el hierro también, loco. Buah, tendremos que ir a hacer otra pasada, una pequeña, pero un poco de hierro y un poco de plata, ¿eh? Voy a ordenar todo. Uy. Anda, no, la piel no gasta nada, tío. Vale, vamos preparados, tío. Vale, solo queda lo mejor para el final. ¡Buah! Con el pedazo de arco, tío. ¡Qué locura este arco, ¿no? Me ha dejado bastante loco, la verdad. Que habrían crecido, pero no han crecido. Voy a coger unas frambuesas mientras hace de noche. Buah, este arco flipas, ¿no? Estoy flipando, peña, qué guapo, tío. El escarchador, tío. Vale. Bien. Vale. Más. Sangre. Setas. Esa
contaminable. Pues solo me quedará crear flechas. Heli. Obsidiana, madera y plumas. Tengo 48. A ver, no estoy seguro, pero yo creo que le va a caer una pana. Vamos a descansar un rato, mientras se hace de noche. A ver, he estado pensando que, a ver, para ir al tuétano, quizás este arco, el veneno no lo afecta o no lo afectará mucho. 56 perforante. Y el de hierro, 51. Ah, vale. Genial, pues hace más daño igual. Tío, por no leer, pensaba que era de dos manos. Este le va a dar durísimo esta maza de hierro al tío. ¿Escudo al máximo también? Creo que sí, ¿no? Creo que era el 3 al máximo. Lechera, pantalones, arco, casco, la masa está, ¿no? Y escudo al máximo. Se me queda cargado. También el 1 aún. Lo bueno es que solo pide plata, parece. Ya no pide más carne. En cambio aquí sí, qué raro. Pues... tiene que haber una maza o algo de dos manos de plata. No, aún no lo habré desbloqueado. Seguro.
Llevo hidromiel. Lo llevo todo para darle una pana que flipas. Huesos. Huesos pálidos para invocarlo. Me olvidaba. Llevo 30, no sé cuántos serán, pero... Yo creo que eran la mitad, ¿no? No da igual, tío. Por si acaso. Muy ready, tío, la verdad. Qué guapo está el puto arte, tío. Y colgaremos el trofeo. Ok, people. Ok, gente, ha llegado el día de hacerle otra visita al tuétano, pero esta vez más full equip. Esta vez vamos. ¡Fua! Sé que tiene miedo el tuétano y nos colgaremos su cabeza junto con la del ciervo y el sabio. Repaso rápido. Equipamiento de plata de lobo, casco de dragón al máximo, maza de hierro al 3, colmillo de drago, arco de plata al máximo, escarchador, que lo quiero probar, de plata al máximo, y esto, estamos preparadísimos, tío. Estamos preparadísimos, peña. Y esto para invocarlo. Sí, ¿no? Ya está. No necesitamos nada más. Flechas, flechas. Flechas, sí. Vamos a hacer unas gélidas. Y unas de obsidiana también. No me queda madera. Gélidas tengo 48. Vamos a hacer unas pocas más. 80, que te parecen 80. Y 20 de obsidiana. Aquí
madera en algún lado. Me he quedado sin madera, tío. Pues no, no me queda madera. Nos hemos quedado sin madera, Willy. Lo que te digo. Yo ya tengo 50. Vale, bueno. Vamos a comer aquí en la mesa. Bien, estoy aquí con mi birra. Voy a zampar unas salchichas, un corte de nabo y una sopa de zanahoria. Venga, me voy. Venga. Toma. ¡Buah! ¿Lo has oído? Una más de gelida. Perfecto, ahora sí estamos ready, gente. Pechitas por aquí, obsidian por allí y madera por aquí. Todo esto es comida para invocarlo y toda la ropa, 150 de salud y un poco de una barra de energía un poco pequeña. Flipas. Vale, estamos ready, tío. Vámonos. Caído, no tengo barco, hay que hacer uno, hay que hacer un barco, no me he acordado. A ver, espérate, no me veo. Tengo que cruzar ahí. ¿Dónde está este barco? En el vendedor, creo, ¿no? A ver, puedo hacer una balsa pequeñita. ¿Dónde puede estar, tío, en el vendedor? Si lo desmonto, quizás pierdo las cosas y no pueda. A ver. Tampoco tengo aquí. Buah, pues no sé dónde los he dejado, tío. ¿Dónde he dejado los barcos? A ver, ¿qué me costaba hacer uno? Miscelando. A ver, tira lo que. Tío, ¿dónde están los barcos, tío? ¿Dónde están todos mis barcos? Voy a romper el del sabio, creo. Mal, aquí sí que te lo tengo. A ver, el problema es que... Bueno, lo voy a arrimar a la costa. Me da pena, romper este barco. La verdad. Vale,
no puedo porque no tengo madera para crear. Vale, macho, qué plastas, tío. Quiero ir a matar al tuétano ya. No deja romperlo. No deja romper el barco, tío. Buah, pues no me fabrico más. O sea, pequeños sí, pero grandes no. Vale, pues vamos a fabricar uno. Necesito madera, pepina. Clavo, que no hay problema, claro. Un poco más. Esta de madera, pepina. Y madera solo necesito una bomba. Vale, a ver. Están clavos de broma. Va, tengo 8 solo. Madera. Tita, sé cómo es. ¿Me baja?
tetas, tío. También. Vale, necesitamos 30, 10, 20. Mierda, tío, es que... Sí, 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 sí. Pues nada, otro barco, tío. Pero bueno. Es que flipas el puto barco, tío. Qué locura. Será de noche pronto, vamos a mirar un momento la cosecha. Ok, vale, ahora sí, ¿eh? Vale, gente, ahora sí que estamos ready. Buenos días.
Ok. Es un buen día aquí para... para ir a por... a por el tuétano, a por segunda vez. Voy a sentar aquí, vamos a acampar. Comodidad 13, niño. Aquí se está de puta madre. Bienvenidos a casa. Vale, llevamos las flechas. Todo reparado. Llevamos para invocarlo. Flechas obsidianas. Y de gélidas de escarcha. Martillo de escarcha. Arco colmillo draw. Al nivel máximo. ¡Fua! Increíble. ¡Fua! ¡Qué guapo es! Escudo de plata al máximo. Maza de hierro al 3. Y el mazo de hierro de dos manos. Porque para el tuétano es la clave. Al igual que la maza de una mano también es la clave. Para pegarle a él. Para pegar a los bichos. A los que, a los mocos y a todo esto va bien el martillo, porque te los cargas de uno varios. Y te cambias a la maza y vamos a darle duro. Ahora lo vais a ver. Vamos a colgar su cabeza. Espérate porque me quiero tomar una birra, tío, ¿vale? Mira, mira. ¿Vale? Flipendo, increíble. Venga, estamos ready. Vamos a ir a cantar. Vale, no sé si voy a poder crearlo desde aquí. Oh, estamos muy lejos. Ah, no sé. Qué pequeño es este, tío. Por favor. Allá vamos. Vamos a dejar la mitad de esta mierda aquí porque creo que no necesito tanto. Y partimos a por el tuétano por segunda vez. Pero esta vez... con armas que sabemos que le hacen polvo. El arco que llevo tiene 5 de veneno. Que... ah, 5 no, 20 ya, que lo hemos cargado más. El veneno no creo que le afecte, pero hace ya más daño que el de hierro igualmente. Así que... viento a favor, vamos a llegar en un momento. Me pilla muchas potis. Me pasaba en verdad, pero bueno. Mucho farmeo en las montañas, me apetece gastar, pegar, sufrir. Bueno, he sufrido mucho en las montañas, ¿eh? Creo que más que las criptas y todo. Me faltaron, en fin. Miquelao. Vale, gente. Hay que prepararse, ¿eh? Vamos para allá. ¡Buah! Con esta armadura, flipas. ¡Hay un troll! Vamos a probar el arco. ¡Buah! ¡Buah! Tremendísimo el arco, ¿eh? Uy. Pero no he visto el veneno, tío. No me ha dado tiempo. Bueno, vamos, vamos. Nos adentramos en el pantano.
¡Guau! Soy un puñado de tiempo. ¡Viejosidad! Lo siento, tengo que hacer esto. ¡Oh, qué bien! ¡Mierda! No tengo hacha. ¡Mierda! No tengo el hacha. Bueno, da igual. Me la voy a marcar, tío. Es súper fácil coger esta. Vamos para el tuétano, vamos para el tuétano. Te quiero hacer un vídeo que sea solo el tuétano. Si quieres ver el vídeo del capítulo entero, en la descripción. Vale. Buah. Se va a liar, ¿eh? Cocina los restos. Aquí estamos, gente. ¡Buah! Fotonaco, ¿eh? Vale. Pues cocinamos los restos. A ver cuánto se usa. Ha usado 10. Vale. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Venga! ¡Sale de ahí! ¡Lul! Venga. A ver. Vale, estas son las de hierro. No le hacen nada de daño como antes. Vamos a probar las gélidas. ¡Oh! ¡Le hace polvo! A ver, cuidado que vienen mocos de estos. ¡Buah! Me ha pillado nadando. ¡Buah! ¡Buah! Hay que salir de aquí. Vale, con el martillo grande. Martillo grande para los dos. ¡Pum! Dios, la gélida. Vamos a probar el mazo, ¿eh? Primero mazo de hierro. ¿Esquivada? Buah, el mazo de hierro mejor que el de bronce, se nota. Ese. Y ahora probaremos el de Harcha. El de Harcha yo creo que entonces le va a hacer polvo. Porque si las flechas le hacen polvo. Lo único que la baza que tengo no la tengo mejorada, pero... Toma. A los tres de golpe. Vale, ¿eh? Maza de hierro pequeña. De una mano, vaya, escarcha. ¡Uah! ¡La hace! ¡Uah! ¡La hace polvísimo! ¡La hace polvísimo! Más que la de hierro, mucho más. El tercer golpe. ¡Uah! A este le afecta mucho el hielo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡La polla esto! ¡Venga, en el aire! ¿Esquivada? Estamos dando durísimo. Vamos. No pueden, no pueden. Hace polvo, Pepe. Entre el arco y las flechas. Vamos a pegarle con este, tío. Con el de Harcha le pega más que la maza de hierro. Hemos mal gastado hierro a pelo. Vamos, ¿te vienes o qué? Si no acabo contigo a flechas gélidas. ¡Fua! Dios mío. ¿Esquivada? Venga, maza de hielo. Buah, está muerto. Ya está, ya está. Está muerto ya.
Te voy a rematar con la maza de hierro, que me ha molado un puñado. ¡Allá voy! ¡Buah! ¡Me quedo saltando y todo! ¡Buah! ¡Venga, se carga los mocos de una! ¡Se carga los mocos de una! ¡Mueven los esqueletos! ¡Esta maza es la puta polla, peña! ¿Me ha dado trofeo? Ah, sí, míralo. Trofeo de tuétano. ¿Me lo cargo una segunda vez? No, ¿para qué, no? O... no me suelta nada más, ¿no? ¿Qué es eso? Buah, vaya pana, gente. Creo que estamos preparados para el dragón, No sé cómo lo veis, pero... al tío le ha caído una pana que flipa. Vámonos, va. A ver, no tengo hacha, tío. Me he olvidado del hacha. Estoy jodiendo. Vamos a colgar su cabeza, tío. A ver cómo es. No me he tenido ni que tomar una poti de veneno. Toda vez. A ver. ¡Wow! Mira el veneno. Qué guapo. Pero salta también el cielo. Pues lo del espíritu, quizás, ¿no? Ah, no, pero no tiene espíritu esto. Lo que tiene espíritu es esta baja. Espíritu, venga. ¿Qué tal espíritu? ¿Qué tal espíritu, quizás? Espíritu será contra algo de las llanuras. Buah, seguro. Segurísimo. Bueno, pues ya estamos. Vámonos para casa. Uy. ¡Vaya pana, tío! No me imaginaba que sería tan rápido. Si mira toda la comida que me llevaba y la foto. Nada que ver a la última vez. Hemos avanzado un puñado, tío. O sea, ya tengo suficiente de todo. Está claro que quiero mejorar cosas. Pero creo que pronto iremos a por la dragona, Está aquí al lado. Está aquí. Iré con el director a este barco.